Ahora voy a enseñar a hacer un aceite natural que tiene propiedades curativas muy poderosas. Esta planta de excelentes propiedades se llama jara, Cistus ladanifer, y lo usamos para regenerar las líneas, las arrugas, las estrías. Este aceite lo usaremos también para eliminar el acné y para toda la regeneración de la piel. Podemos usar este aceite como sustituto a las cremas antiedad o cremas hidratantes para rejuvenecer. Utilizamos un bote de cristal normal con tapadera. Este tiene un cuarto de litro de capacidad, una cuarta parte de un litro. Y le echamos aceite de girasol normal, del que usamos para cocinar y para comer. Y llenamos el bote con el aceite a más de la mitad de su capacidad. Yo uso el aceite de girasol porque aguanta mucho tiempo sin ponerse rancio y se introduce muy bien en la piel. Medimos ahora 3 cucharadas soperas de jara, de las hojas trituradas de la jara, y las colocamos en un mortero para triturarlas todavía un poco más, con el fin de que suelten mejor y más rápido sus beneficios en el aceite. La jara tiene una sustancia llamada polifenoles, que son compuestos de origen vegetal con propiedades antioxidantes muy, muy potentes, que hacen que la piel se regenere perfectamente, retrasando el envejecimiento. La jara también tiene otros beneficios muy poderosos si se toma en infusión o en maceración, que ya hablaré en otro vídeo. Pero aquí en Andalucía la usamos desde la antigüedad. Mi padre se ha criado en el campo, en la sierra, y mi abuela curaba con plantas medicinales. Y cuando se hacían una herida, mi padre me cuenta que cogía unas hojas de jara, las machacaba y se echaba en la herida el jugo de la jara y la desinfectaba y cicatrizaba de momento. Otras veces hacían infusión de la jara para lavar heridas. Es altamente cicatrizante. Él cuenta que cicatrizaba por completo heridas grandes en solo 2 o 3 días. Mi padre vivía en el campo, en la sierra, y una vez, cuando era niño, se destrozó una pierna desgarrándose toda la musculatura de la pierna por completo. Y como vivía lejos del pueblo y sin vehículo, no pudo ir al pueblo a que le dieran puntos en la herida. Su madre le desinfectó y le lavó la pierna con el jugo de la jara, intentando mantenerle unidas las partes desgarradas por la caída. Y 2 o 3 días después estaba la herida totalmente curada y cicatrizada, y él de nuevo jugando por ahí y corriendo. Cuando esté un poco triturada, la echamos en el bote del aceite y la removemos un poco. Yo le suelo añadir más aceite hasta completarlo hasta arriba. La tapamos y la dejamos guardada en un mueble durante 40 días. A los 40 días ya tiene todos los beneficios extraídos en el aceite, pero se puede dejar más tiempo. El aceite de girasol aguanta bastantes meses. Guardamos en un mueble retirado de la luz el bote con el aceite que no tengamos de uso.
el que todavía está mezclado con las plantas de jara. Ese lo ponemos en un bote retirado de la luz. Yo lo que hago es colar solo una cantidad para usar durante un mes aproximadamente y lo coloco en un bote dosificador como el que usamos para el jabón de manos. Y el resto lo sigo dejando en maceración con la misma planta. Y después de ducharme con el cuerpo húmedo, voy echándome el aceite por todo el cuerpo y dándome un masaje para que se introduzca en la piel. También me echo por la noche este aceite en la cara porque es maravilloso para la piel de todo el cuerpo y también la piel de la cara. Incluso es útil para las manchas en la piel. Pero debes evitar usarlo por el día si vas a tomar el sol o si te va a dar mucho el sol en la cara. Úsalo solo por la noche o cuando no vayas a salir de casa y regenerará toda tu piel. Si tienes la piel seca, te la cambiará por completo, manteniéndola hidratada y elástica. Y si tienes la piel grasa, te la equilibra y te la regula también. El aceite de esta planta sirve también para eliminar las espinillas o el acné, porque regula la producción de sebo. Este aceite también es un antiinflamatorio natural. Incluso la jara se usa para cáncer de mama y cáncer de piel. Para la psoriasis se usa para regenerar cicatrices y reducir la apariencia de las cicatrices. Para los eczemas y otros trastornos de la piel y para mantenerla, por supuesto, joven y saludable. El aceite de jara también tiene propiedades expectorantes y mucolíticas que ayudan a eliminar el exceso de moco de los pulmones, de las vías respiratorias, de las fosas nasales y limpiar los senos paranasales, porque ayuda a eliminar del cuerpo los patógenos nocivos que pueden ser la causa de los síntomas respiratorios. También puedes usar este aceite de jara para reducir el dolor y la inflamación de tus músculos y de tus articulaciones. Para el dolor muscular o artritis, masajeando las zonas doloridas. Incluso puedes tomar una cucharada de este aceite de jara como antiinflamatorio y regenerador digestivo. La mejor jara es la autóctona que tenemos aquí en Andalucía, en Sierra Morena, la jara pegajosa pringosa. Y es la misma jara de calidad que yo tengo en mi página web. Yo siempre digo que la vida es dar y recibir para que haya equilibrio. Y lo mejor que podías hacer es comprarla en mi página web, que además es la mejor, la que yo uso. Aquí arriba te aparece el enlace para que piques en él y te lleva directo a la jara que tengo en mi página web. Debajo del vídeo también te dejaré el enlace directo a esta planta. Hay otro dato muy bueno sobre esta planta, la jara, que puedes ver en una película que se rodó en la Sierra de Córdoba, concretamente en la sierra de un pueblo de Córdoba llamado Montoro, que es donde yo nací y donde mi padre también se crió. Esta película llamada Entre Lobos, del director Gerardo Olivares, cuenta un hecho real. Una historia real que sucedió en la Sierra de Córdoba a un niño que se crió entre los lobos. Es una historia real que vivió este niño extraviado desde pequeño en la sierra de mi pueblo, revuelto a las jaras y a los lobos. Y cuando este niño pudo volver al pueblo, relata su historia y hay escenas en esta película, que por eso la nombro, donde se ve cómo utiliza la planta, la jara, para curarse las heridas que se hacía en el monte. Hay una escena en la película donde el niño mastica las hojas de jara y la saliva con el jugo de la planta se la echa en una herida. Aquí te dejo el enlace de la película por si quieres verla, porque es una historia real de amor y aventura de este niño viviendo en plena naturaleza con lobos. Bueno, pues ya solamente decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.